Saludos, buenas noches desde Burgos, desde el plantío, donde vamos a presenciar un encuentro realmente interesante entre los dos equipos que ganaron la categoría el año pasado, que ascendieron a la Decolef. Hablamos del For Burgos y del Aguas de Valencia de Gandía. Los dos equipos, como digo, que ganaron la categoría a la Decolef en un partido en el que se enfrenta actualmente el último en la clasificación, que es el For Burgos. Ahora matizamos con 3 victorias y el Aguas de Valencia, 13º, con 5 triunfos. Pero claro, es que Moncho Monsalve, buenas noches. Hola, Javier, buenas Estamos noches. Hablando de unas diferencias en la clasificación muy, muy estrechas. Bueno, tú y yo lo hablábamos fuera de micrófonos, ¿no? Aparte de la alerta Cantabria, a pesar de la última derrota un poco fuerte en Tarragona, es cierto que el Autocid Burgos está acompañado en la parte baja de la tabla con solo 3 victorias. Y el Gandía, el Aguas de Valencia Gandía, con 5. Pero es que hay 5 equipos empatados a ese número de victorias, como también hay 6 equipos empatados a 6 victorias. Aquí en esta liga, como ha declarado Isma Cantó en los medios locales de Burgos, ganas 2 partidos, estás en el cielo. Pierdes 2 partidos, estás abajo. En el infierno. En el pozo, en este caso. Pero bueno, como decimos, las diferencias son mínimas, estrechas. Esta es la 12ª jornada de la Adecolef, de la Liga Española de Baloncesto, la segunda categoría del baloncesto profesional, como saben, nuestro país. Ahí estamos viendo. Veamos al entrenador del equipo burgalés, del equipo castellano. Añete Boigas, Antonio Boigas. Los árbitros para este encuentro, pues el valenciano Raúl San Cecilio y Alberto Fraile del Colegio Madrileño. Muy buenos árbitros. Espero que mis palabras antes de iniciarse el partido las refrenden con su actuación. Yo sinceramente creo que esta competición, por cierto, si ustedes me lo permiten, Adecco, una empresa multinacional de la dimensión que creo que ustedes todos conocen, quienes estén en nuestra compañía, con más de 300 delegaciones en España, más de 100.000 empleados de esta dimensión internacional, sponsor oficial a partir de esta mañana en un contrato firmado con presencia del señor Lisabensky, de Pepo Hernández, de Joe Llorente, responsable de los jugadores, el director general de Adecco y José Luis Sáenz, nuestro presidente. Creo que es para congratularse. Tendremos tiempo, si Dios quiere, a través de Teledeporte y distintos medios de información, la página de la Federación Española, como nuestra revista, Javier, para ir informando de la dimensión, de los objetivos, de los proyectos, de la ilusión que tenemos todos en esta aventura en su 10º año. Bueno, pues veíamos ante los 5 iniciales por parte de cada equipo, por parte del Autocid Burgos, Logripo, Smith, Horton, Morales, Sandes, y por parte del equipo valenciano del Aguas de Valencia de Gandía, Jiménez, Louton, Rodríguez, Morales y Zach Morley. Todo dispuesto para que dé comienzo este encuentro. Lógicamente, el conjunto burgalés necesita, bueno, pues una victoria, ¿eh?, para salir un poco de esa situación y quedarse en mejor disposición, lógicamente. Ahí está la altura media, el 5 inicial, ligeramente superior, en 6 centímetros por parte del equipo de Gandía. Va a dar comienzo ya el encuentro de azul, el equipo de Autocid Burgos, de amarillo con esas bandas moradas, el conjunto valenciano. Bueno, pues la primera posesión es para el Autocid Burgos y ahí está. Qué mejor manera de aprovechar una primera posesión que convirtiendo un triple. Diego Logripo, no soy nada objetivo. Tuvimos la suerte de trabajar juntos, al menos pienso yo, no sé lo que piensa él, en Alerta Cantabria Lobos de Torrelavega, cuando estaba el equipo ubicado en esa ciudad cántabra. A veces inconstante, un jugador extraordinario que siempre está cerca de jugar en el equipo nacional argentino, fíjate si son palabras mayores, aunque siempre juega en el equipo nacional B, representó a su país en el torneo Las Américas con una actuación brillante. Creo que es un jugador de una tremenda versatilidad y con sus 2 metros justitos capaz de jugar de espaldas y de frente a canasta. Bien, pues veíamos cómo Louton anotaba los primeros puntos para el Aguas de Valencia, Alexander Louton. Jugador australiano, jugador de origen australiano, que ha estudiado en la Universidad de Old Dominion. Ha jugado en Old Dominion, la Liga Universitaria Norteamericana. Acuérdese usted,
créamelo, con Quinteros en el León Caja España lo afirmé y no me retracto. Y espero que me den la razón mis palabras. Este chico australiano, como dices en Old Dominion, será sin duda uno de los jugadores más importantes de esta competición. Pues eso es algo que vamos a seguir viendo, observando su evolución desde a lo largo de estos partidos de la fase regular de los playoffs. Se mantiene ese marcador, ese puntito de ventaja, 3-2 para el equipo que dirige Nyete Bohigas. Ha habido una pérdida por parte del Autocid Burgos. Aquí hay mucha gente y nombres propios interesantes. Para la gente que conoce nuestro juego, todo el mundo sabe quién es Matías Sandes, un muchacho argentino, propiedad del Taupe de Vitoria, que está cedido aquí. En sus categorías de formación era una de las grandes estrellas del baloncesto argentino, jugó en Boca Juniors entre tantos equipos. La verdad es que no está teniendo un resultado realmente importante, aunque aquí incluso este equipo se la juega dándole plaza de extranjero. Yo creo que es uno de los nombres propios que iremos trabajando y comentando en el transcurso del partido. Bueno, pues ahí tenemos los dos primeros puntos de Carlos Sandes. Matías Sandes, jugador argentino, nacido en Mendoza y que, bueno, pues ha estado ahí en el Boca Juniors toda su trayectoria. Cumple la primera campaña en Burgos. Ahí estaba intentando palmear el propio Sandes. Vamos a ver el contragolpe veloz, rápido y fructífero por parte del Aguas de Valencia de Gandía. Javi Rodríguez, jugador del Pamesa Valencia, 2 metros exterior, jugador muy interesante de futuro. Fíjate, un 2 metros cómo defiende a Tony Smith para que este tenga dificultades en las acciones del juego y sobre todo de su tiro exterior. Bueno, Tony Smith, que juega con una mano, con la muñeca, bueno, pues infiltrada, ¿eh? Tuvo un problema en el último... ¡Te quiero, Diego, lo gripo! El último, bueno, aquí se ha venido a nosotros, ¿verdad? ¿Eh? A darnos casi un abrazo. Ay, si está intenso, si está concentrado, jugador tremendo. Por encima, con el máximo respeto, y parece una contradicción, a esta categoría, pero su continuidad a veces se va del juego. Como tú decías, los tres últimos años, las tres últimas temporadas, jugando en Cantabria, en el Alerta de Cantabria. Sí. Este jugador, ¿no?, que se formó ahí en el Ferrocarril Oeste. Bueno, allí en Argentina, como te digo, siempre en ese, claro, tan difícil. Fíjate, Rubén Wolfkowski, Oberto, Escola, bueno, ¿sabes? Es muy difícil entrar en ese equipo nacional, ¿no? Ciertamente complicado. Bueno, pues 7-6, un puntito arriba, transcurrido algo más de 3 minutos de este primer cuarto. Ahí está jugando Jiménez. Vamos a ver, que una falta de ataque que le van a señalar a Morley. Pelea. Aquí hay 3 ajustes. Morley, Sandes, Tony Smith con Jiménez, jugador extraordinario, de una capacidad de leer el juego, formado en el Madrid, sobre todo luego en Estudiantes, ha pasado por Huesca. Muy interesante, muy interesante. Y luego, lo que te decía, Diego Logripo Lauton. Yo creo que son los emparejamientos determinantes. Mira, Sandes, cuando de espaldas a canasta, bueno, mano derecha, mano izquierda. Mano derecha, cambiándose a la izquierda para apoyarse en el tablero y completar ese gancho en canasta. 9 puntos, son 4 ya para Sandes y 5 de Diego Logripo. De momento son los argentinos los que están anotando en el Autocid Burgos. 3 jugadores del Autocid Burgos nacidos en Argentina. Falta el base Matías Ibarra. Ahí está. Buen balón interior. Buena puerta atrás ahora que ha completado ahí Lauton. Pase picado para que los hombres altos y todos se van en tránsito vean llegar el balón. Por cierto, no lo hemos comentado, quitando este ajuste que puede sorprender, Javi Rodríguez, repito, 2 metros, un chico joven, de un buen futuro, defiende a un jugador de 1,76, no más. Ambos equipos en defensa individual. Javi Rodríguez ha formado la cantera de Pamesa. Del Valencia, del Pamesa Valencia. Bueno, pues de buena momento, puerta mucho atrás. Bueno, una puerta atrás ahora que ha completado esa manera Diego Logripo y siguen sumando 7 puntos Logripo, 4 Sandes. Hasta hace muy poco Diego era el máximo anotador de la competición, aunque eso realmente no dice mucho, porque él tiene la capacidad por estar en esta competición por encima de los 20 puntos. Diego Logripo, pues con una media de algo más de 17 puntos por partido, ¿eh? Llegó a estar por encima de 20. Hasta este 191 puntos más estos 7, de momento 198. En la competición, buen rebote defensivo ahí de Emiliano Morales. Vamos a ver
pases en el aire. Otro golpe que al final se queda en una situación de ataque posicional que completa muy bien con ese triple desde el lateral por parte de Jiménez. Su hermano Juan Jiménez también, otro grandísimo jugador. De talla pequeña, de un gran físico, pero una mente prodigiosa. Bueno, buen pase que sin embargo no puede ahí culminar. Steve Horton. Gran veterano. Cumple su tercera campaña en Burgos. Antes estuvo jugando la CB en el Etosa Murcia. Hombre, ha jugado en Murcia. De nuevo, Jorge Jiménez, un maestro en la cancha. Este sí que es la extensión del entrenador en campo. Y por cierto, ¿por qué no? Cotilleos al punto. Ah, vamos a sale con la hija de su entrenador, el señor Ismael Cantó. Un maestro, absolutamente un maestro de este juego. Bueno, pues ahí. Qué maravilla. Apuntado el cotilleo, disfrutando de una nueva canasta de la pareja de argentinos del equipo de Burgos, del Autotip Burgos, que insisto, 9-4, los 13 puntos del Burgos, 9 lo gripo, 4 Sandes. Oye, estamos en el teatro o viendo un partido de baloncesto. Esta tierra maravillosa, a veces un tanto fría. Y eso aquí, que y eso que para hoy, la hoy época necesitan, de la que estamos, ¿verdad? No, sí, pero es que nos queda mucho frío, hay que, pero que esto no es esto, hay que estar con el equipo, claro, este es equipo que no pudo hacer casi ni pretemporada por las lesiones tardías y por asuntos económicos, y esto por qué no decirlo, la estructura del equipo se hizo en mi última hora por razones de costo, ¿no? Pero la verdad es que económicas. Fíjate, Mario Porter ya está ausente con ruptura de ligamentos. Gigi Okat con problemas, es Morís con problemas, Tony Smith está jugando con una muñeca no en buenas condiciones. Sí. Han traído este chico portugués, Pedro Nuno, por cierto, muy interesante, últimamente jugaba en Madeira, pero hace un par de años jugaba en el Alcudia, Aracena, precisamente la LED 2. Además, fíjate, equipo con el que se enfrentó al Autotip Burgos en la fase de ascenso. Sí, a la, señor. A sí, la señor. LED. Sí, señor. Atentos. Vamos, bueno, a escuchar a, vamos a escuchar a Añete. Las situaciones de tres bajos y nos metemos en zona, que no nos rompa cuando nos filtres. Hay que estar mucho más duros en la zona. Cuando te toca defender la línea de fondo, mucho más duro. No te puedes poner la bola en el suelo y romperte. Situaciones de balance defensivo. Da igual el que cojamos, pero hay que bajar rápido a defender. Cada vez que nos han hecho un contraataque ha sido un mal tiro o una pérdida. O una pérdida. Atentos. En defensa. Seguimos negando los bloqueos, negando los bloqueos laterales. Arriba empujamos para que Jiménez no nos haga tiros. Atento a las continuaciones. Prefiero tiros a cambiar a bandejas debajo. Chicos, llevamos cero faltas, no canastas fáciles. ¿Qué vamos a decir? Si es una síntesis de todo lo que está sucediendo. Absolutamente. En mi opinión, pocas palabras que dicen mucho, corrección, motivación, matices, yo creo que es muy importante, muy importante. Yo creo que si tuviera que hablar uno de lo que piensa de los entrenadores españoles, estamos al nivel de los grandes. Un ejemplo, Ñete Bohigas, muchacho extremeño, que ha estado de ayudante con grandes entrenadores y que ha hecho un trabajo magnífico el año pasado aquí, como hemos comentado, ascendiendo como en Cáceres. Vaya mala selección de tiro ahí por parte de... Habla que ellos metían canastas, de Morales, de pérdidas de balón y de malos tiros. Bueno, pues ahora la diferencia está cifrada en esos 5 puntos a favor del Aguas de Valencia, de Gandía. Una diferencia que aumenta con esa canasta que ha convertido Lauton. No, creo que ha sido Morley. Morley, Javier. Morley, sí. Son 6 puntos ya para Morley. Que Gandía lleva Touch muchos Morley. Jugadores jugando 2 años juntos. Y además, sobre todo, su columna vertebral. Su base, Jorge Jiménez. Su alero, que no están en campo por el momento, aunque Morley juega esa función. Bueno, como sí mismo, hoy nos quieren mucho todo. Buen cambio de orientación ahora, pero no, de nuevo, error ahí por parte de Morales. Mira, Pedro Nuno. Bueno, el número 17, el estreno de Pedro Nuno, que como decimos viene de Madeira. Hace un par de años estuvo en el Alcudia Aracena, un alero de 1,92 m. Vamos a ver, se habla de él, de que es un jugador agresivo,
tanto el aspecto ofensivo como defensivo, y un anotador aceptable. Y de nuevo ahora le paga Matías Sanders a Morley, uno contra uno de espaldas a canasta, con una gran riqueza en el juego de pies y en la finta de tiro. Todas las fintas son buenas cuando el defensor se las cree, señor López. Si no se las cree, no sirven. Sobre todo cuando hay jugadores que la finta es muy rápida. No hay tiempo a reaccionar. Banco en el Gandía. Una palabra que quería usarte. Versatilidad. Ahora pudimos tener la suerte de ver a este equipo Aguas de Valencia de Gandía en la pretemporada contra el Polaris World Murcia. Nos entusiasmó. Ahí tienes. Dos pases en campo. Jorge Jiménez. Y Eric Sánchez. Eric ahora Sánchez. A la salida. Se ha sentado Javi Rodríguez. Un chaval de Huelva, que no ha tenido un caminar fácil, por cierto. Buen tapón. Buen tapón ahí, se encontró un bosque de brazos y al final la bola salió más allá de la línea de fondo. Último en impulsar al jugador del equipo de Gandía, así que es posesión para los Tocircungos, que está ahí a 5 puntos, menos de 2 minutos para la conclusión del primer cuarto. Vamos a ver. Él tiene que ponerse en marcha. Lanzamiento cómodo, ya decimos, jugando con algún problemilla en la muñeca izquierda. No, derecha, derecha, la del tiro. En la muñeca derecha, perdón. En la muñeca derecha. Ahora es lanzamiento aparentemente fácil. Rebote también fácil para Matías Sánchez. Vamos a ver que corre con rapidez el conjunto local. Pero de nuevo ahí marcando jugada. Es Pedro Nuno. Tony Smith. Vamos a ver, Nuno, si puede conseguir sus primeros puntos en el autofit. No, se quedó corto ese lanzamiento. Al final ahí punteado, no pudo precisar y bueno, pues bueno, posesión para el Aguas de Valencia. Ahí está, número 14, Héctor Manzano, un chico granadino. Año pasado, el mejor jugador de la LEP 2. También capaz de jugar en dos posiciones. Las lesiones. Yo estaba convencido que iba a ser un jugador realmente importante en la Liga CB. Las lesiones no han sido grandes compañeras de viaje de este muchacho. Ha jugado en la CB, como tú comentas, en el Granada, luego estuvo antes de venirse aquí a Gandía. De ir a Gandía, cumple Menorca. Su segunda campaña en Menorca. Hizo un trabajo hasta que se lesionó extraordinario. En la línea de tiros libres, hoy les narro a ustedes nombres propios. Sé que muchos de ustedes conocen a los jugadores. Emiliano Morales, muchacho que toda su formación, High School y Universidad de Evansville. Se formó, viene al Cáceres, después ha pasado como 5 años en Portugal, 4 en Ovarense, con uno creo intermedio en Oporto y 2 años en Italia. Un jugador interesante, sobre todo desde el punto de vista atlético, con un físico realmente extraordinario. Con 30 añitos ya, sus 2-0-4, pívot, con esa experiencia, formado en el High School y luego en la universidad para pues jugar en Cáceres. Y luego esos 5 años en Portugal, en el emergente baloncesto portugués. Sí, no, en Portugal hay ahora, a lo mejor está dividido, ¿no? Hay 4, 5, 6 equipos por arriba importantes y a lo mejor por abajo hay un poco de distancia. Pero como todo esto llegará, mira, 2 americanos de importancia el año pasado en Portugal. Evans, Kai Zaragoza, si no me equivoco, Leather, en el León Caja España. Por cierto, vaya fichaje que ha hecho León Caja España. Reed Hughes, el jugador que el año pasado tuvo un gran protagonismo y ayudó al Polaris World Murcia a ascender a la ACB. Luego hablaremos de fichajes. Esta liga no se para, sigue todo vivo y este es el proyecto. Ilusionante que todos. Bueno, pues ese último triple anotado por el Autocid Burgos sitúa 3 puntitos, 20-23. Y escuchamos al señor Nieto Boigas, que ha estado espléndido en nuestro criterio en ese tiempo muerto. Y si a ustedes les parece, las novedades, la llegada de nuevos jugadores a esta competición. Hemos hablado de Pedro Nuno aquí en el Autocid Burgos, de Rígius, de Madeira. Rígius en León. El CAI Zaragoza, creo que tiene mucho que ver la lesión de Yoyo García y seguramente la situación de Rafa Vidaurreta. Ficha 2 jugadores interiores. Cristian Maraker, muchacho sueco, formación norteamericana, que viene del Olimpia Ljubljana. Escuchamos al entrenador. Vamos a escuchar. Si no nos hacen canastas en todo el campo, no nos ganan. No, quiero hacerle jugar en medio campo. Hay que correr para atrás, correr para atrás. Seguimos insistiendo en llevar balones dentro y me muevo. Cada vez que hay una bola en el poste bajo, corta, saco la bola afuera, voy a situaciones de bloqueos directos, de bloqueos directos.
¿de acuerdo? Está ahora, estás dentro por Toni, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, no, ahora me imagino que te defenderá el base con ritmo. Las situaciones de tiro las tiras, ¿de acuerdo? Si vas al rebote ofensivo, recuerda que hay que correr para atrás. Él te tiene que cerrar, tú corres con él, ¿de acuerdo? Estamos, Giri. Giri, estás por el tío, ¿de acuerdo? Tíos, duros atrás, comunicación. Pedro, recuerda que en cuatro, cuando dan la bola al 3 y corta, nos metemos en zona. Y en 3 bajo igual. Hablad. Bueno, hablad. Y sobre todo, como insiste, avance defensivo. Es una de las cosas que ha dado énfasis, que quiere que no le jueguen en todo el campo y control de tempo. Y como ha dicho, cuando hay una penetración de un base, cuando un tiro es malo, siempre, como dijo anteriormente, y las pérdidas de balón. Por cierto, verás que ahora hay una defensa alternativa o mixta, como quieras llamarle. Alternativa porque va a ir cambiando y además, como ha comentado, depende cómo se sitúe en el estudio a través de las nuevas tecnologías del ataque del equipo contrario, inician hombre a hombre para colocarse en zona, seguramente con la estructura de Giri Okach, 41 años. 41, bueno, o 43, creo. Bueno, es toda una leyenda, sin lugar a dudas, del baloncesto continental, baloncesto mundial. Fue, fíjate, subcampeón de Europa con la antigua Checoslovaquia. Y tiene el hombro derecho lesionado y está jugando infiltrado como Tony Smith. La verdad es que... 2'17". Sí, bueno, él ha tenido unas actuaciones en Cáceres, por cierto, con nieto de entrenador. Sí. Como digo, subcampeonato de Europa en el 85, Giri Okach, eliminando, fíjate, en semifinales a España. A la España de... ha llovido, ¿eh? Sí. Fernando Martín, Juan Antonio San Epifanio. Lo vivimos, don Javier López. Ahí estuvimos. Recién implantado la línea de 6'25. Nos mataron los checos. Nos mataron. Hay que decir que Giri Okach fue fundamental. Y vamos a ver. Intenta seguir ahí. Tiene esas molestias en el hombro que hablábamos. E incluso hemos visto cómo se quejaba al intentar dejar esa bandeja. Ha recibido la falta personal. Y bueno, va a tener unos tiros ahí, un par de tiros desde la línea de personal, ahí la bombilla. Ahora sí que están los tres argentinos en campo por parte del Aguas, del Autocid Burgos. Está, como dije, Matías Ibarras, Matías Andes, Diego Logripo. Matías Ibarra, nacido en Córdoba, Argentina, que ha jugado pues sus tres últimos años, fíjate, en la LEF, en cada uno, en el Tracking Canel, Algeciras y en Ciudad de y en Huelva. Ahora recala Córdoba, es la Badalona, si me permite la similitud, en Argentina. Sí. Gran tradición, grandísimos jugadores. Muy importante. Bueno, pues falta de Pedro Nuno. Y por cierto, en el Aguas de Valencia de Gandía entra Sanguino, otro muchacho formado en Unicaja, que ha jugado varios años en Cáceres y estaba hace varios años en Orense. Tres temporadas, las tres últimas temporadas ahí en Orense. Bueno, juega. Ahora la diferencia está cifrada en 4 puntos para el Aguas de Valencia. Y Giri Okach, esos 43 años, dándonos alguna que otra lección magistral. Con qué solvencia ese gancho, como si no hiciera... Pintando como, derecha y la izquierda. Pintando y culminando con ese gancho con la izquierda, con una limpieza fenomenal. Un tiro que desgraciadamente medio desaparece. Hoy hemos jugado un partido de periodistas contra antiguos jugadores. Yo no he podido. En IFEMA. No estoy en buena forma. Ya en la presentación, como te digo, del acuerdo ADECO, Federación Española de Baloncesto, en la Liga LEP. Oye, ¿cómo ha quedado? Que no... El señor Pepo Hernández, después de 19 victorias, ha perdido esta mañana. ¿Qué le parece a usted? Bueno, fíjate. Ahora, hemos jugado con ventaja. Fíjese usted. Hermanos Llorente, Antúnez, Romay, que ha metido un gancho y un excepcional Quique Villalobos, excepcional. Parece que tiene Quique 20 años. Fíjate. Claro, los periodistas sabéis mucho de este juego, pero no podéis. Es que te queda contar. Una cuestión es la teoría, ¿verdad? Y otra la práctica. Bueno, pues aquí las cosas están muy, muy equilibradas. 23-25, ahora con esa canasta de valor triple que ha anotado Eric Sánchez,
Vuelve a los 5 puntos la ventaja para el equipo de Gandía, para el equipo que dirige Isma Cantó. La entrada sensacional. Bueno, pues vamos a ver. Pedro Nuno. Claro, estaba mirando. Se ha puesto un nombre en la camiseta que me estaba confundiendo. Ránica. Rafael Granollers, otro gran veterano. 34 años, un muchacho catalán que lleva muchos años en la región de Valencia jugando en distintos equipos y últimamente en Gandía. Tuvo una lesión seria, yo no recuerdo bien si fue el tobillo o la rodilla, pero era otro jugador con una proyección extraordinaria. Bueno, no aprovechó el adicional ahí Pedro Nuno. Le faltan por anotar esos... La zona que te comentaba. Esos dos puntos a Pedro Nuno. Ahí está ese lanzamiento que no entra. Buen rebote para Matías Sandes. Vamos a ver que se la juega desde... Bueno, ahí quizás con algo de precipitación, Ibarra. Sí, yo creo que... algo de precipitación Ibarra y... Jugador y bueno. En campo también. Hay mucha rotación. Hoy día es algo con, para poder tener la capacidad de jugar por dos jugadores por posición. Es Morís, que hizo un trabajo fantástico en el Borussia Gipuzkoa Basket el año pasado, ascendiendo al ACB. Está con molestias, ha sido duda, no ha entrenado las últimas dos semanas. Ya te digo que lo de Burgos ha sido tremendo, ¿eh? Mario Porter, Tony Smith, Okach, Sanguino. La verdad es que no ha sido precisamente... Bueno, ahí juega de nuevo el Autocid a tres puntitos. Bueno, qué bien lo ha hecho. Jugada ahí el uno contra uno, fenomenal. Matías Sandes, que lleva ya 8 puntitos. Está jugando, 9 lo gripo. Está jugando extraordinario, ¿eh? De espaldas a canasta, de frente a canasta, uno por uno. Condiciones atléticas, ya te digo. Yo lo vi jugar en Río Cuarto. Fuimos a dar una charla para los entrenadores argentinos y allí estaba la selección entonces juvenil, que en Sudamérica es la junior de aquí, ¿sabes? Y ahí veamos como el nuevo, pero no, ahí quiere agradar y se precipita. Lanzamientos como el que hemos visto anteriormente, que no ha tocado ni aro. Ahí recuperó el balón el propio jugador portugués. De momento, pues bueno, hemos afirmado hasta el final de la primera fase, sí, de la liga regular. Vamos a ver qué tal rendimiento le da al equipo castellano, al equipo que dirige Ñete Boigas. Otra rotación, se va Sanguino y vuelve Emiliano Morales. Le falta algo de continuidad al juego. Mi pregunta y mi interrogante es, repito que es de plena actualidad, respeto absolutamente ese criterio. El juego está evolucionando a dos jugadores por posición. Esto administra... las faltas personales, protege el cansancio físico, llega a los momentos importantes y ahí tienes que tener a los jugadores importantes, pero a lo mejor tanta rotación del banco le pierde un poquito, ¿no?, de pauta al juego, pero de cualquier forma es meramente una reflexión por lo que está sucediendo, lo está sucediendo hoy. Sí, va en detrimento a, tienes razón, de la continuidad, ¿no? Bueno, pues 29-28, un punto arriba el Autocid Burgos, que prácticamente ha ido durante todo lo que llevamos de partido por detrás. Ha conseguido ponerse por delante, pero ahora la falta personal que le señalan a Esmorís. Claro, con Giri Okach, Ñete quiere esconder, insisto, defensa individual a defensa de zona en función de quién corta en el estudio, como te decía, del contrario. Pero de cualquier forma hay que reconocer que esto ha parado un poco al Aguas de Valencia Gandía, ¿eh? Bueno, ahí tienes. Mira, esa zona. Sí, claro, es que Giri Okach, bueno, esto, él ha dicho muy claro, su entrenador, prefiere un tiro que no una bandeja. Muy bien, el lanzamiento no entró, el rebote para el Autocid Burgos, no ha podido culminar ese contragolpe. Ahí se pasó Nuno, que viene algo pues pasadito, ¿no? Quiere, hombre, quiere agradar, claro. Quiere meterse, está cometiendo ahí sus errores. Es un buen jugador para esta categoría, ¿eh? Sí. Pues creo que el contrato es temporal, no es garantizado por el momento. Fichajes, señor Javier López. Esto no para. No, esto es una máquina de... Breogán Lecherrío, buen jugador. Este sí, aunque sea presunción, le conozco bien. Malik Dixon, es un base que puede anotar, una gran capacidad de anotación. Sigue Chete Pazos de entrenador, no sabemos si será fijo o será eventual. Hay rumores,
que uno no, por respeto no va a comentar, aunque esté en un medio de información y que quiera apoyar, ayudar a divulgar a esta competición tan extraordinaria, que los resultados nos están dando fe y razón de la igualdad del nivel de sus tres elementos, jugadores, entrenadores y árbitros. Diego Logripo convirtió sus dos tiros, 11 puntos, máximo anotador del partido. Uno de los argentinos del Autocis Burgos, 31-28, vamos a ver el triple, no entra, el rebote. Bueno, el rebote en principio fue para Logripo, pero ahí estimaron que cometió falta personal. Yo hasta hace poco no escuchaba al público y ahora a lo mejor las imágenes nunca mienten, señor López. Podemos ver, el problema es que es la tercera falta de Diego. Sí. Esto a él le disturba muchísimo. A ver. Una falta muy comprometida, sin duda. No. Error. Son humanos. Me ha parecido error arbitral. Sin lugar a dudas. Error arbitral. Error. Él va al balón, su cuerpo está un poco inclinado. Ha luchado por el rebote, ha capturado el balón, no ha habido mayor intención por su parte. Bueno, pues situación compleja para conjunto castellano. Bueno, no es un anotador, como digo, 11 puntitos. Además, pues, bueno, pues ha aportado un par de rebotes. El máximo, fíjate, el máximo reboteador es con diferencias de 7 capturas ya, sí, una de ellas en ataque. Atléticamente. 8 puntos. Atléticamente es un portento este jugador. Está ahí bordeando ya las figuras dobles. Sí, y las hará esta tarde. Sí, noche. Vamos. Todavía, bonus. Todavía quedan 5 minutos para que concluya el segundo cuarto. Bonus, ¿eh? Javier, al tiro libre. Matías Ibarra. Un puntito para Ibarra. Es su tercer punto. Mira, todos desde la línea de tiros libres. 3 de 3 de momento. Serie inmaculada. Vamos a ver si sigue en ello. Bueno. Si es que no hay nada como callar a tiempo, ¿verdad? Sí, pero el tiro libre 3 siempre. De 4. Y es el único que siempre es el mismo en este juego. Yo creo que lo hemos dicho más de una vez. Siempre tiras desde la misma distancia. Tienes 5 segundos para tirar. Nunca hay defensa. Y aquí está este chico con un talento. Héctor, bueno, Manzano. Manzano. Sus 3 primeros puntos. El triple que sitúa a su equipo de nuevo a 1. En un partido muy, muy equilibrado. Ha sido de valor doble al final. Sí, qué bien. Ha sido de valor doble. Buen rebote que ha capturado el doctor Manzano. Vamos a ver qué intenta sacar con rapidez el contragolpe. Perdió la bola. Y que no pierde su ocasión es Matías Sanz. Qué bien escondió el balón. Qué bien lo protegió para dejar esa ventaja. Señor López. Cambiándose de mano. Bravo. Impresionante. Sí, señor. Uso del cuerpo. Impresionante. Una faceta extraordinaria en este juego. De un valor incalculable. Cambio de bases en el agua de Valencia Gandía. Menudo talento. Matías Sandes. Por nació Mendoza, Argentina. Buen vino. Cabernet Sauvignon. Bueno, mira, no. Hay que probarlo. Qué país maravilloso. Sí. Esa zona de Argentina, no, en serio. Esto Iguazú es algo absolutamente maravilloso. Vamos a ver, triple, limpio, ahí lo vio claro desde la frontal, Granollers. Rafa Granollers, una amplísima experiencia, fíjate, sobre todo en la Liga, cumple su segunda campaña en el Aguas de Valencia de Gandía, sí, 34 años. Buen rebote ahí de Héctor Manzano, que se está erigiendo, está mandando ahí, en su zona. Vamos a ver de nuevo. Dos consecutivos de Rafa Granollers, que vuelven a situar al equipo de Valencia con esa renta, pero siempre moviéndonos en unas diferencias muy, muy escasas. Ahora de 2 puntos, 34-36. No tiene continuidad el juego, especialmente en el Autocis Burgos. Ahora los hombres interiores de este equipo, el veterano Giri Okac y es Morís, que reitero, ambos están jugando absolutamente no en condiciones, es algo que les dignifica. Vamos a ver si podemos escuchar a Añete Boigas. Trabajo de grandes, después de tiro libre, y Juanmi,
Juanmi, estás dentro, cara a cara, Bob San Juan con Granollers, caja y uno con Granollers, ¿de acuerdo? El resto, después de tiro libre, en ataque, necesitamos llevar la bola a situaciones de poste bajo, con... ponte cara a cara en las situaciones de doble bloqueo, no le des la salida al bloqueo, ponte de cara para que tenga que salir por fuera, ¿de acuerdo? Atentos, primera, chicos, primera defensa, caja y uno sobre Granollers, ¿de acuerdo? Bueno, el Box and One, ¿no?, que estaba comentando ahí. Para parar un poco a Granollers, disturbar seguramente, ¿no?, la ejecución del equipo, y luego ha hecho una puntualización, cómo defender lo que los norteamericanos llaman stagger, dobles bloqueos en consecución en trayecto diagonal. Bueno, vamos a ver. Uno por uno. Ahí, con alguna dificultad, finalmente recupera el autofit. Vamos a ver, 10 segundos, menos ya. Dentro, fuera y cortó por... llegó hasta la línea de fondo, pero pisó la línea de fondo. Pisó la línea de fondo, eso ha estimado el árbitro. El árbitro, no. Así las cosas, pues esto es una nueva pérdida. Vamos a ver cómo está el asunto de las pérdidas. Bueno, pues mira, muy equilibrado. Tres pérdidas por parte de cada equipo. En el capítulo reboteador hay un desequilibrio favorable. 18 capturas por 14 del autocid de Burgos. Y bueno, y menudo lanzamiento que se ha paseado por el aro. Sí, bueno, es un malísimo tiro. Aunque me ha sorprendido ver a Giri Okaz tan lejos. Claro, la tercera falta de Logripo condiciona mucho. A pesar de que Steve Horton está en el banco. En el poste alto ahora quiere meterse en la pintura y vamos a ver que se la pitan a Giri Okaz. La falta en ataque, vamos. Me gustaría verla repetida, yo no sé. Pues si a ver si realización, hombre, para todo. A ver qué todo. Parece, yo creo que ha y sido si un es un error, que el árbitro lo sepa. Ya no te preocupes, que el señor Víctor Mas y el señor Tano vamos a verlo. Bueno, ahí la vemos ya un poco. No lo sé. No lo podíamos, pero bueno. A mí, en principio, me ha parecido un tanto rigurosa, pero bueno. Aquí está el 1 y 4, ¿eh? Cuatro jugadores en zona y un jugador individual. Como ha dicho Nieto Boigas a su jugador Morales, cara a cara con Rafa Granollers, pero mira quién lo castiga. Ese es el caja y uno, que es para, pues eso, ¿no? Cuatro jugadores en torno a la zona y uno, pues, individual, pues siempre persiguiendo al... totalmente. No, no, y además se hace al gran anotador, se hace al base. Exacto. Para romper un poco la discontinuidad, pero de cualquier forma... Un balón ahí fuerte, mira, ahí se quejaba Giri Okaz y ahora, pero, bueno, hay un momento de... Pero no puede dar esa falta, quejas, siempre. Yo creo que, bueno... Son decisiones, lógicamente, son dos personales en ataque consecutivas y esto al equipo de casa no le sienta bien. Y yo creo que, pues quizá algo de rigurosidad, ¿eh? Ahora la falta para Matías Sandes. Se quejaba Okaz previamente de, ¿ves?, haber recibido una falta y luego la cometió el argentino. Es un matiz. Entra Tony Smith. Entra Javi Rodríguez, el muchacho que te decía, del Mesa Valencia, 2 metros, que va a dificultar mucho. Al tener esta buena lateralidad y capacidad atlética, yo creo que Isma Cantó juega con la ventaja de saber que Tony Smith no está en muy buenas condiciones. Sí, está. Por tanto, esto mermado, es, como sabemos. Bueno. Muñeca derecha, ya lo saben, en su entrada. Tuvo un golpe en el último partido en Huelva y bueno, pues no está en las mejores condiciones. Ahí tenemos a Tony Smith dirigiendo esta acción. Vamos a ver, hasta la cocina ha ido Tony para dejar esa bandeja que al final no ha entrado y ha ido a parar, pues ahí lo ven. Donde las cheerleaders del Autocid Burgos. Bueno, ahí le frenaron. Mira, evidente. Gracias, realización. Gracias, soberbio. Son ustedes maravillosos. Estos son los matices que hacen que este juego, los que no están presentes en la cancha, apoyen nuestras palabras, aunque seguramente sean nuestras palabras las que apoyen las imágenes, porque estas nunca mienten. De cualquier forma, yo entiendo que ahora mismo es que Tony tire, que no le permita que le rebase por velocidad y por manejo de balón, está claro. De momento ha anotado sus dos tiros libres, 36-39. Vamos a entrar en los dos últimos minutos de este primer tiempo, de este segundo cuarto. La defensa.
nuevo esos cuatro hombres en torno a la zona. Así que, bueno, pues ha dado sus frutos. Balón, bola para Tony Smith. Izquierda. Ahí está Smorris. Buen movimiento a la pintura, pero ahí vaya gorro que le ha colocado Lauton. Aunque yo creo que se lo ha telegrafiado con ese movimiento y le ha facilitado. Tony Smith. Se la juega Tony Smith. Jugador fundamental en este equipo. Absoluto. 38-39. Tiene que solicitar tiempo muerto Isma Canto. Ahí está, jugando mermado, pero demostrando ese liderazgo. No podemos escuchar a Isma Canto, como sabes, Javier. Sí. Él no ha autorizado a los micrófonos. Todo el mundo respetamos. Sigo pensando que es un gran maestro. No creo que esto enriquezca la retransmisión. No entiendo qué ventaja o desventaja. Seguramente la reflexión que nos ha hecho antes de empezar el partido, mira, que perdona, sea para perdona. Todos. Qué buenos números en tiros de dos, ¿eh? No, por las bandejas que decía Ñete Bohigas. Mal balance defensivo, canastas de alto porcentaje, penetraciones y bandejas. Yo creo que es uno de los factores del juego hasta ahora. Reitero, ya en la ACB fue este un tema serio de discusión dentro de la Asociación de Entrenadores, la ACB y el Comité Profesional. Omito los nombres propios, pero de cualquier forma nunca entendí, pero es una opinión personal, está claro, que puede perjudicar en que se oiga alguna palabra fuerte, si es la salsa, en que se haga alguna corrección. Bueno, hombre, pero si esto, fíjate, a estas alturas. Bueno, esto es algo que tendremos, vamos a hacer, espero. Ya ves, es interesante, ¿no? El espectador que quiere vivirlo y qué mejor manera de vivir, no, de vivirlo lo que enriquece. Escuchar al entrenador en un tiempo muerto, dándole las instrucciones a sus jugadores, haciendo las correcciones pertinentes para que luego tú veas plasmado eso sobre la cancha, sobre el parquet. A ver si se hace la ejecución. Exactamente. Bueno, vamos a ver ese contragolpe. Uf, qué bien ha fintado en principio, pero no pudo evitar al final a Javi Rodríguez. La falta personal de Javi Rodríguez. Pintó muy bien en el aire para dejar esa bandeja, pero finalmente no entró en la cesta. Así que habrá dos tiros libres para Morales. Esto está, fíjate cómo está. 39, empate a 39. No, si esto... Aquí lo que no se perdona y se castiga es cuando un equipo entra en un bache, por la razón que sea. Por pérdida de concentración, por estar desafortunados, por la razón que sea. Y un parcial te mata. Un parcial te mata. Bueno, el Aguas de Valencia que viene de ganar a uno de los gallitos de la competición, Manresa. Hombre, es que, amigo. Manresa. Por cierto, otro fichaje. Hombre, hombre, Manresa. Se nos ha pasado. Otro gran argentino, español. Alberto Espil, que queda libre del Lagunaro Bilbao con un contrato temporal. Fíjate cómo crece esta liga. Alberto Espil, Juan Alberto Espil, ¿no? Otro gran veterano. Ahí está ese lanzamiento que no ha entrado de Tony Smith. Se la jugó desde el perímetro, sin fortuna. 40-41. Uno arriba para el equipo que maneja el balón ahora. Y como ven, pues estamos, vamos a ver si coincide. Coincide casi prácticamente el tiempo con la posesión. Ahí está, sí. Por eso está aguantando pero Jorge Jiménez. Pero este es un maestro. Buen balón que viene acortado ahí por abajo, por el poste bajo. Cómo se ha ido, cómo ha ganado la línea de fondo y cómo ha anotado. 40-43. Bueno, pues la última canasta del Aguas de Valencia, que con la que se pone el punto y final a la mitad del partido. Llegamos al final del segundo cuarto con ese resultado. Fort Burgos 40, Aguas de Valencia Guandía 43. Partido muy igualado, muy equilibrado, y todo queda, bueno, pues a los 20 minutos que restan de partido. Dentro de unos minutos estamos aquí otra vez en el plantío. Hasta ahora. Muchas de las grandes canciones de amor son algo más que éxitos. Se han convertido en estandartes, son eternas. First the tide rushes in.
plants a kiss on the shore. Ya saben que hay todo tipo de canciones románticas. Algunas nos enamoran, otras las bailamos. Y luego están esas canciones de amor tan especiales que nos inspiran. I see trees of green, red roses too. I see them blue. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. Hay canciones preciosas. You're so like the lady with palabras y melodías que siempre tocarán nuestro corazón. It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. Todas ellas están en la Romance Collection de Directo a Casa. She wore blue velvet. Hello, darling. This is Louis. Darling, it's so nice to have you back where you belong. Esta canción gusta en todo el mundo y sigue sonando genial. Ahora imagine 100 de sus canciones de amor preferidas y colóquelas todas juntas en una colección. Eso es la Romance Collection. Y conseguirlo es tan fácil como coger el teléfono y llamar a Directo a Casa. Por fin las canciones de amor eternas de los años 50, 60 y 70 están en esta fabulosa colección. Directo a Casa se enorgullece de presentarles la Romance Collection. Escuchará a todos sus artistas preferidos: Nat King Cole, Johnny Mathis, Patsy Cline, Andy Williams, The Platters y Elvis Presley. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Todas las canciones de amor y románticas que aparecen en la Romance Collection han sido remasterizadas digitalmente para un sonido perfecto de estudio. Pídala ahora y obtenga la Romance Collection más el álbum extra de 20 canciones They're Playing Old Songs. Directo a Casa le garantiza su satisfacción. Presentamos la revolución en el cuidado de la piel. Presentamos Celton, el extracto de baba de caracol que puede rejuvenecer su piel y transformar su vida. Rigurosos estudios científicos han comprobado que la baba de caracol tiene propiedades extraordinarias, ya que es producida por el caracol para regenerar sus tejidos y para reconstruir su caparazón cuando se rompe. Esas propiedades han sido concentradas en Celton. Llámenos ya al teléfono que aparece en pantalla y únase a las miles de personas que se han beneficiado con el extracto de baba de caracol. Llámenos ya y aproveche esta extraordinaria oferta. Baba de caracol es fácil de usar. Simplemente aplíquese la crema dos veces al día para devolverle la piel suave y tersa que siempre ha deseado. Usted recibe un frasco de Celton por un precio espectacular, pero si llama ahora, usted recibirá otro frasco de Celton totalmente gratis. Dos frascos por el precio de uno. Llame ahora. El secreto de baba de caracol es un componente llamado alantoína que es generado de manera natural por el organismo del caracol para reparar sus tejidos y reconstruir su caparazón cuando éste se rompe. Contiene ácido glicólico, que tiene un efecto de peeling natural sobre la piel. Llámenos ya al teléfono que aparece en pantalla y únase a las miles de personas que se han beneficiado con el extracto de baba de caracol. El extracto de baba de caracol que puede rejuvenecer su piel y transformar su vida. Aproveche esta oferta y reciba dos frascos por el precio de uno. Es una oferta en exclusiva válida por un tiempo limitado. El extracto de baba de caracol Celton. Presentamos la revolución en el cuidado de la piel. Presentamos Celton. El extracto de baba de caracol que puede rejuvenecer su piel y transformar su vida. Rigurosos estudios científicos han comprobado que la baba de caracol tiene propiedades extraordinarias, ya que es producida por el caracol para regenerar sus tejidos y para reconstruir su caparazón cuando se rompe. Esas propiedades han sido concentradas en Celton. Llámenos ya al teléfono que aparece en pantalla y únase a las miles de personas que se han beneficiado con el extracto de baba de caracol. Llámenos ya y aproveche esta extraordinaria oferta. Baba de caracol es fácil de usar. Simplemente aplíquese la crema dos veces al día para devolverle la piel suave y tersa que siempre ha deseado. Usted recibe un frasco de Celton por un precio espectacular, pero si llama ahora, usted recibirá otro frasco de Celton totalmente gratis. Dos frascos por el precio de uno. Llame ahora.
El secreto de baba de caracol es un componente llamado alantoína que es generado de manera natural por el organismo del caracol para reparar sus tejidos y reconstruir su caparazón cuando éste se rompe. Contiene ácido glicólico, que tiene un efecto de peeling natural sobre la piel. Llámenos ya al teléfono que aparece en pantalla y únase a las miles de personas que se han beneficiado con el extracto de baba de caracol. El extracto de baba de caracol que puede rejuvenecer su piel y transformar su vida. Aproveche esta oferta y reciba dos frascos por el precio de uno. Es una oferta en exclusiva válida por un tiempo limitado. El extracto de baba de caracol Celton. Que eres el que más sabe de deportes, tendrás que demostrarlo. Fútbol, tenis, baloncesto, ciclismo, olimpiadas, todos en BAS, el gran concurso de deportes. ¿Quién necesita un mando para jugar? Descubre una nueva manera de hacer deporte. 101 juegos en los que tú serás el protagonista. Toy Play Sports. ¿Quién necesita un mando para jugar? Bien, de nuevo aquí en el plantío Burgos, 40-43, 3 puntos de ventaja para el Aguas de Valencia, Gandía. Ya se lo hemos dicho al principio de la retransmisión, los dos equipos que subieron a esta categoría al final de la campaña pasada, la LEP 2, y estamos aquí viendo, vamos, fíjate, un 76% de efectividad en tiros de 2 puntos, 16 de 21. Está fenomenal por parte del equipo de Gandía. Eso es rozando lo extraordinario, Javier. 12 de 25, en torno a un 50, un 48%, cuando ya ha comenzado este tercer cuarto con esa mínima ventaja para el equipo visitante, para el equipo de Gandía, que figura con 5 victorias. Victorias en esta, bueno, esta es la duodécima jornada, 5 de 11 y 3 de 11 de momento. El Autocid de Burgos, pues que necesita empezar a ir sumando, aunque como ya hemos comentado, las diferencias no son muy estrechas, porque
Hay cinco equipos con cinco victorias, seis equipos con seis victorias y luego al frente de la clasificación está la Alerta Cantabria, con 11, con 9 triunfos, el segundo es el León con 8 y tercero el Palma, Agua Mágica con 7 victorias. El Palma Inca que les ofrecimos la semana anterior con triunfo en la prórroga, en un partido magnífico para el Palma Agua Mágica, para el equipo dirigido por Ángel González Careño. Bueno, ahí tiene situaciones de uno por uno. Parece que se ponen de acuerdo ambos entrenadores. Allá, Matías Santos contra Zad Morley. Acá, Morley contra Matías Santos. Por cierto, Morley, segundo año en este equipo. Fue uno de los jugadores muy importantes, obvio, el año pasado en la ascensión. Este es un chico que yo vi jugar en la Universidad de Wisconsin. ¿Sí? Un jugador muy versátil. Es un 3, es un 3 puro. Porque además puede tirar, puede ayudar al rebote. Muy buena actitud en el trabajo, diario. Un jugador muy interesante. Vamos, ha plantado ahí, dando la línea de fondo, Tony Smith, dejando esa bandeja, los dos primeros puntos del tercer cuarto, 42-43, es el lanzamiento que no entra, el rebote es para Horton, y de nuevo subiendo el balón, Tony Smith, quiere ahí. Digo, ¿sabes lo que es? La estatura de Javi le dificulta cuando penetra y ve que no tiene acción y... quiere pasar en el aire, pero claro, te defiende una persona de 2 metros. 1,78, claro, Tony Smith. Claro, a veces, por eso digo, son pequeños matices. Ese rebote que ha capturado muy bien el ataque. Ahora Emiliano Morales. Balón, por tanto, bueno, ahí entró. Hasta dentro Jiménez, pero le pusieron ese tapón que da lugar al contragolpe, va al pase. Sin embargo, todavía la posesión es para el equipo local, para el Otocid Burgos. Esto es la deuda de este chico. Ahí marca el triple, ha encontrado, le han concedido espacio, no se lo ha pensado y ha machacado su punto número 13. Si mejora este aspecto y algo más de continuidad en el juego, tendrá un espacio en el TAU, a corto o medio plazo como máximo. Estoy seguro, atleta extraordinario, como estamos viendo. De nuevo, la defensa de ajuste por parte del Otocid Burgos, donde Ñete Bohigas, de hace mucho tiempo, fue un gran maestro. ¡Ay, qué mala suerte del rechace! Pero hay que estar, ahí está Lauton. Suma tirando, suma reboteando, suma defendiendo. Buen jugador de baloncesto. Ahí estaba colocadito, bien colocadito, el poste bajo para rebañar ese balón y anotar el punto número 45. Empate a 45. Fíjate cómo se le cierran a Tony los ángulos de pase. Esto es lo que hay que meter ahora. Fuera para el super triple de Tony Smith. Y bueno, pues mira, lanzó sobre la bocina. Rebote para Horton. Y ahí aprovechó la coyuntura para capturar el rebote primero y anotar, volver a darle iniciativa a su equipo, 47-45. Y vuelven los dos bases en el Aguas de Valencia de Gandía. Se sienta Javi Rodríguez, entra Eric Sánchez y el señor Horton también, 34 años, como tú comentabas. Steve Horton, en tercera campaña en el equipo de Burgos. Uf, vaya triple. Es Lauton, te lo he dicho. Capaz de jugar de frente y de espalda canasta. El australiano, Alexander Lauton. Un pívot, tirador, exterior, buen reboteador ofensivo, bueno. ¿Cuánto te quiero, Diego Logripo, pero dónde estás? Eres un grande, tienes que empezar a creerte que eres un grande. Tony Smith, fíjate, con esa, con ese problema, con esa merma física en su mano, en su muñeca derecha, pues está ya ahí con 11 puntitos. Con Logripo, también con 11 puntos, que no ha... No ha aparecido, como has visto cuando que, ha empezado. Que no ha aparecido. La tercera falta te decía que le iba a disturbar. Y esto es algo que Diego debe mejorar. Por cierto, Eduardo Pascual, el director deportivo del club, del Otocid Burgos, que es un amigo entrañable, me decía que Tony Smith es ejemplar. Que hasta él casi ha pedido, ¿sabes? Hasta jugar. Es tremendo. Infiltrarse, etcétera. O sea, 36 añitos, todo un trotamundo. Cuarto año, fíjate, aquí. Mano a mano, mira qué maravilla. Boah, qué maravilla. Mano a mano, entre hombre alto y pequeño, extraordinario. Extraordinaria ejecución incluso del pase mano a mano de Steve Horton.
Un líder, es un líder. Lo está demostrando aquí, 5-3, 4-8. Yo creo que esta ha sido la renta más corta, amplia que ha notado el conjunto castellano. Tiempo muerto de Cantó, seguro. Sí. A Cantó, más de 5 puntos, 3 a 5 puntos, el contrario lo para. Bueno, pues ahí lo hemos visto, 5 puntos, ha errado su último ataque el conjunto de Gandía, el Aguas de Valencia, para evitar mayores problemas, pues ese tiempo muerto, parar el juego del contrario, del equipo burgalés. Y ahí están los parciales. 13 a 5, ¿eh? 13 a 5. Habla por sí solo. 8 puntos que se traducen esos 5 puntos ahora. Me mandan mensajes, amigos. Uno, afortunadamente, rico en esto. Gente de este deporte. Y por respeto, como son 4 o 5, no omito los nombres. ¿Por qué no se escucha a Isma Cantó? A quien no permite que entre el micrófono. Yo creo, bueno, ahora vamos a escuchar a Añete Boigas. Diego, juegas por el lado de él y caes. Y vamos a intentar darte la bola, Stevie. Si no triangulamos, atentos, en defensa, esta primera defensa, zona 1-2-2, zona 1-2-2. Llegamos a todos los tiros y rebotes. Bueno, pues ahora nos queda ver, fíjate qué bonito, ver si se aplica esa zona. No, bueno, pues, uno, bueno, dos, primero, en y una no pasa pizarra, nada, ¿qué claro, pasa? No pasa nada por poner un micro, no pasa nada, hombre, mira, mira, no pasa nada. Lo importante es ahora la ejecución en función de la defensa, ¿no? Y es una acción corta para buscar un objetivo. Horton, uno contra uno en áreas cercanas a la canasta. Y que Diego, o que Matías, que es el tirador, saque fuera. Mira dónde pone a Diego Logripo, Bueno, y luego, después de esto... Mira, bueno, tuya mía, el pase, fuera, ¿ves? El error ahí. Bueno, pudo salvar, ¿ves? Pero ah, para error. Que inicie ahí un contragolpe. Vamos a ver si culmina, que bien lo ha hecho, Que Diego ha cambiado el balón de mano, fantástico. Morley. Ingenuo. Fantástico como ha solventado. Venían corriendo, pero... Pues ves, cómo ha pintado ahí. Ataque mal. No hemos podido valorar la defensa que ha querido cambiar. Niete Boigas es muy dado después de tiempos muertos del contrario. Hay muchos entrenadores. Y fíjate. Una posesión. No, ya te he dicho. No puede hacer esa falta Diego Logripo. Igual que ha empezado extraordinario, se ha ido del partido. Claro, yo juego con la ventaja de conocerlo. Su tercera falta... Esa tercera falta ha sido decisiva. Claro. Una falta un tanto rigurosa. Bueno, y se, no, rigurosa no. Se ha equivocado el árbitro, está clarísimo. Sí, las imágenes lo han dicho, ¿no? Vale, pero claro, se ha equivocado. Sí, esa tercera falta le ha desequilibrado. Sin lugar a dudas, ha cometido la cuarta. Se sitúa al borde de la eliminación. Esto no son buenas noticias. Desde luego, para el Autocid Burgos. ¡Ahí está Tony Smith! Para inventar lo que sea menester. Pero sabes, con la situación de Smorís y Giri Okac, creo que Diego tiene que ser consciente de esto. Bueno, y si Tony, claro, si tienes tres anotadores en campo. Sí, ahí. Uso del cuerpo. Ahí ha usado, sí, bueno, pues. Sandes. No te extrañe que en esa es la segunda falta. Bloqueos por línea de fondo, ciegos, es muy difícil cuando la pelota cambia de lado. Hay muchos entrenadores que ahí prefieren, cuando hay una desventaja de estatura, Smorís podía haber cambiado automáticamente con Matías, pero ahí está la defensa de nuevo. Sí, ahí está, es a 2-3. Claro. No sé si a 2-3 o no. Sí. No sé. Oh. Estaba dibujado, bueno, los rechazos. Vamos a ver el... El dentro, fuera, para ese triple cómodo que se ha jugado... Sánchez, no ha entrado, balón para el Autocid Burgos. Bueno, ahora ya los pases al aire, Tony los da mucho más fácil, ¿eh? Horton, Tony Smith se la juega, bueno, ¿cómo asume? Es ese jugador fundamental que hay que tirar del carro, aquí estoy yo. No, es que entrena así, es que te repito, Eduardo Pascual es un ejemplo diario. He hablado con Niete Boigas antes del partido, como he hablado con Isma Cantó. Nos gusta saber un poco eso, quién ha entrenado, cómo han entrenado. Bueno, vamos a ver esa lucha, se decide ahí. O sea, lucha por cada balón. Salto entre dos. Ahí cómo lucharon Morales. Otro entrañable. Tu nombre sí lo iba a decir, José María Martín Urbano. Te quiero. Eric Sánchez, lo comentábamos. No solamente de Huelva, hijo de un gran entrenador, hoy no sé si está en activo, que por cierto, cuando fuimos a Huelva, un buencito jamón y gamba nos tomamos con él. Señor Sánchez Luengo,
Hola, amigo. Espero que estés viendo a tu hijo. Seguro, seguro. Vamos a ver esos tiros libres para Morales, Emiliano Morales. 7 arriba, la máxima diferencia. Ya ha tenido el Otozuiz de Burgos, que ahora recorta con ese tiro libre convertido por Emiliano. Las veces que hemos dicho, Javier, de los 5 primeros minutos del tercer cuarto, parece que Otozuiz, a pesar de este distraído Diego Logripo, Tony Smith ha tomado un gran protagonismo. Y la... Bueno, pues ahí le van a pitar a Sandes. Una falta, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Acción de ventaja. Yo no creo que tenga consecuencias. Pues no creas. Pues no creas. No sé cuál es vuestra opinión. No creas que esto es falta. Bueno, para no me... Yo creo que no es falta. Bastante rigurosa también. Y además, digamos, en ¿no? esta acción del juego... Hombre, a lo mejor por el protagonismo de Tony Smith, que ahí sacaba ventaja para una situación de 4 contra 4, porque el bloqueador, esto aquí te mata, ahí te mata Zach Morley. Qué buen tiro ahí desde la bombilla de Morley. Más este 5-5. Se parece al jugador que vimos, ¿se acuerdas el otro día en Valencia? El chico este Page, que fue un tantito egoísta, sí, en mi opinión. Sí, sí, sí. Pero es que tiene una tremenda facilidad para tirar, ¿eh? Bueno, pues a 3 puntos ha reducido la diferencia. Vamos a ver, Horton, buen rebote ofensivo que ha capturado Jess Morris. No saca partido de ello el Otozuiz, un par de opciones en ataque. Vamos a ver que ahora la opción es para el Aguas de Valencia. Opción para volver a estrechar la diferencia. A un puntito lo ha dejado Morley. Es que es tremendo. Qué bien ha progresado ahí, se ha colocado la pintura y ahí a un par de metros, 2-3 metros, ha convertido esa canasta, que es el punto número 57. Y para Morley, fíjate, 13 puntos, máximo anotador de su equipo. Bueno, pues ahora es Morris. Después del bloqueo, abres, creas 4 espacios, abres al jugador tirador en esa situación falsa 4-5 y el interior se queda adentro. Bueno, fíjate qué buenas ayudas ahí que ha... Malas manos de Emiliano Morales. Malas manos, con ayuda. Vamos a ver el contragolpe. Fíjate. El máximo rendimiento a esa acción. Pérdida de balón. Acuérdate cuando se crean las ventajas numéricas de malos tiros y de pérdidas de balón. Aunque también entra mucho que ver la responsabilidad del balance defensivo. Fue el tapón de Horton, ¿eh? Cómo ha luchado Emiliano Morales ahí, ¿eh? Entre 3. O sea, ha fajado en el poste bajo y al final, pues, bueno, pues ha sacado el balón. Yeah. Ha sacado la posesión, ha sacado la posesión para su equipo. Ahí tenemos, sí. Va a sacar de fondo Jiménez. Fíjate, 3 saltos, Jorge. Tres saltos en Burgos, rotundos. Se descansa un poco Matías, que creo que estaba apagando, a pesar de ser el gran atleta que es, tantos minutos en campo. Y ahí Morley tendrá que crear, ¿ves? Rebote para Smoris. Deja que sea Tony Smith el que dirija el juego, como tiene que ser del Otozuiz. Subiendo el balón, esta se apoya. ¡Oh, qué bonito! Bueno, qué buena la continuación ahí de... ¡Qué bonito! De Horton. No. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado ahí ahora. ¡No, hombre! ¿Qué es lo que...? Vamos a ver qué es lo que... Dice que es paso. ¡Pasos! Yo creo que no, ¿eh? No sé. Bueno, aquí está una... Pasos, vamos, había personal. Mira, el Manzano de nuevo. Triple de Morley. El equipo no se va, ¿eh? A Gandía, sí. Romper a Gandía, muy difícil. Mucha capacidad, muchas posibilidades de anotar varios jugadores. Bueno, vamos a ver Okach. Ahí, amigo. Buenísimo movimiento, pero los años no pasan en balde. Jugando de espaldas. Y lo hace todo lento, es obvio, pero es que es curioso. Él tiene una coordinación de piernas y brazos para un hombre de 2'16 que comentabas, ¿no? Extraordinaria, de siempre, ¿eh? Cuando le conocimos en la antigua Checoslovaquia y como le conocimos cuando llegó a Cáceres hace muchos años. Jugador importante en su momento, realmente importante. Vamos a Pedro Nuno, ya disponiendo de minutos. Es Morís, a la jugada de 3, es Morís. No hay canasta, rebote fácil. Para Jorge Jiménez. Es un maestro. Bueno, mira. Ha encontrado ahí el carril central. Se ha metido. No va a valer esa. Sí, que vale.
y además personal de Tony Smith. Y Tony habla de que por qué le pita acción continuada si le ha hecho la falta mucho antes. Pues la verdad, le ha hecho la falta con anterioridad. Bueno, ha estado ahí. Acción continuada, acción seguramente continuada. Lo sea. Sí, seguramente lo sea. Lo está rozando, sí. Seguramente lo sea. Buena entrada, ¿eh? Aquí hay más de 2.000 espectadores, ¿eh? Presenta un excelente aspecto el planteo aquí en Burgos para este partido de la Adecolef. Hay una clarísima mejora respecto al año pasado de espectadores, ¿eh? En todos los campos, en líneas generales. Yo no valoro, honestamente, que es absolutamente maravilloso lo de Zaragoza, por ejemplo. Y en otra dimensión, lo que vivimos el otro día en Palma de Mallorca, que fue vaya ambientazo fantástico que había allí. Bueno, pues Jorge Jiménez ha obligado a Añete Weigas a solicitar tiempo muerto. De una ventaja de 7. De nuevo estamos con el marcador equilibrado cuando vamos a 30 segundos para que termine este cuarto. Entrar en el último y decisivo cuarto. Pues fíjate, ¿no? Tú comentabas, se fue Autocid Burgos de 7 puntos. 7 de ventaja. Te digo, si no le rompes a Gandía, ellos tienen mucha pausa. ¿Sabes? A muchos de ellos, como te digo, llevan jugando mucho tiempo juntos. Isma Cantó ha metido en campo a los jugadores que llevan tiempo jugando. Pedro, vamos a ver. A Giri y Giri. Viene a bloquear a Tony. Después de bloqueo, te hable. Enseguida, Giri, abajo, Esmo, arriba. ¿De acuerdo? Estamos jugando. No, estás de 4, estás de 4 y está Lata, estás aquí. ¿De acuerdo? Jugamos cuando queden 10 segundos aproximadamente. Atentos. Pues no tienen faltas. No tienen faltas. Pueden hacer faltas, así que atentos. Bueno, importante detalle. Sí. Importante detalle. Bueno, aquí hay una acción. Si las palabras las soy capaz de llevarlas a la imagen que sucederá, es un movimiento de distracción entre los hombres altos que realmente es el segundo bloqueo para el tirador. Bueno, ahí le está pidiendo que cuando se da la finalización del tiempo muerto, pues que lo ejecute, ¿no? Que lo cumpla. Ah, van a correr, dice muy bien lo de las faltas. Vamos a ver, que Giri tiene que subir en teoría al poste alto para hacer el bloqueo. Cambio de defensa, y esto ya no es la misma historia. Ahora llega el bloqueo. Ahora llega el bloqueo, ahora sube ahí, bueno. Qué bien jugado. Cambio de dirección del juego. Qué bien jugado, ¿eh? Bueno, le ha salido. Bueno, cómo se ha enfadado ahí, le hemos visto. Ah, pero mira. Vamos a ver, al final entra, sí, al final. Vale, sí. Sí. Sobre la bocina, efectivamente. Bueno, 6-8, 6-7. Te voy a decir algo más, si sabes que yo, y creo que son dos chicos jóvenes muy interesantes como árbitros, pero creo sinceramente que hay falta en el triple de Nuno. En el tiro anotado de Nuno, sinceramente creo que hay falta, que es lo que se está quejando. Y no se puede festejar nada. Has visto la conversión defensa-ataque del Aguas de Valencia Gandía. Sí. La verdad es que yo creo que ese festejo el balance fue nulo. Claro. Un rebote de ataque, sí. Tiro corto, de alto porcentaje. Bueno, tenemos imágenes de la pizarra de Isma Cantó, no palabras. Vamos a ver qué es lo que planteamos sobre esa pizarra, sobre lo que plantea, vamos. Ahora no sabemos si está hablando del ataque o la defensa. Pues seguramente me atrevo a insinuar que él ve que tanto Logripo como Esmorís, cuando bloquean, después de bloquear se abren, como digo, y crean esa situación de 4 espacios exteriores y un interior. Sinceramente, al no tener la voz, no podemos saber si está hablando de áreas defensivas o ataque. O está hablando de la defensa que ha presentado en la última acción, en esa posesión que tenía el Autocid Burgos. Bueno, pues 30 segunditos para que empiece el último cuarto, la hora de la verdad, y nos presentamos con un puntito de ventaja solo. Menudo 100 minutos nos esperan, mucho. Por cierto, olvidaba.
olvidaba, pero no quiero incidir más porque tengo un enorme respeto y cariño por Isma Cantó. Él, no sé si hace en la actualidad, pero ha hecho comentarista analista en Canal Now. Y todas estas situaciones te sorprende un poco, ¿no te parece? Sí, ciertamente no deja de sorprender, ¿no? Estos detalles. Pero bueno, vamos a centrarnos en estos últimos 10 minutos. Tony Smith. La bola para Pedro Nuno. Uf, qué buena esa finta. Sin embargo, erró en el lanzamiento Pedro Nuno. Fíjate, a pesar de todo, pues ahí está ya con 7 puntitos. Y es Morís jugando de 3, Logripo de 4, con el riesgo de la cuarta falta. Y Giri Okach. Fíjate. Vamos a ver, ahí no ha pasado nada. Tony Smith, el contragolpe, Pedro Nuno. Ha habido falta personal. Vamos a ver, parece que de Morley, efectivamente. Mira lo gripo, con 4 faltas, como arriesgado, pero un trabajo fantástico, la de lateralidad, clarísimo. Ha provocado una falta de balón. Sí, falta de Jorge Jiménez. Sí, ha sido previa de Jorge Jiménez. Bueno, ha vuelto Rafa Granollers, que estuvo esplendoroso en los minutos que estuvo en campo, sobre todo en acierto en el tiro. Qué raro que este chico, con la buena mecánica de tiro que tiene. ¿Su debut? Bueno, jugador internacional, veterano. Ha jugado en grandes equipos de la Liga de Portugal. Como sabes, jugó, como bien has dicho, en aquel equipo de Alcudia, ¿verdad? Sí, creo que fue. Hace un par de temporadas, sí, sí. Bueno, el que es ahora el Palma Aquamágica. Bueno, 6-9-6-7. Orientado. Ahí, amigo. Ahí vamos a ver el triple. Rebote largo que favorece a Smoris. Ha estado atento. De nuevo sube Tony Smith. 20 puntos ya, Tony Smith. ¿Me puedes decir los tiros de 3 que ha hecho Gandía, por favor, y cuántos ha metido? Los triples de Aguas de Valencia de Gandía, pues fíjate, 6 de 19, un 32%, 7 de 15 el Autocid Burgos. 6 de 19, lo que es un, lo traducimos en un 32% de efectividad. Y ahora algo mejor, ahora 6, tenemos, 7 de 15. Ahora tenemos en campo, los entrenadores ponen en campo a jugadores. Falta 8:44, 43, que es mucho tiempo, pero, amigo, este es un momento. Cada error, cada mal tiro, cada mala defensa se va a pagar muy caro. Ahora está Rafa Granollers, vamos a ver qué ha pasado ahí. Por segunda vez lo gripo, Sí. Por segunda vez provocando pérdida de balón. ¿Cómo ha forzado, cómo ha arriesgado ahí lo gripo? Tiene que arriesgar, lógicamente, no va a lugar. Ahora tiene que aportar a su equipo anotación con Tony Smith. Ahí tienes que intentar tener 3 anotadores en campo. Ha provocado esa pérdida de balón que veíamos. 11, ¿qué balones ha perdido el Autocid? 7, 4 menos. El conjunto valenciano. Vamos a ver ahí con el gancho con la izquierda. Y Giri Okach luchando. Ese hombro pasa factura. Ese hombro y que puede hacer un salto. Antes hacía 2 o 3, ¿no? No, claro. Hoy día la reactividad, eso es claro, ya no, amigo. Tú has dicho 43, es que 43 no sé. Años, 43 años. Es que, bueno, que la edad transcurre, ¿no? Hombre, y los años se van acumulando. Hay que llegar. El bote fácil ahora para Giri Okach. Esto es canasta. Pues, si no haces, paras, porque Diego de derechas si, a izquierdas si no es extraordinario. Exacto. Si no y creo falta. Que es una buena decisión de Jorge. Que ahora se cambian las tornas, no hay tanta diferencia. Ahora 0 faltas Autocid Burgos, 2 Aguas de Valencia. Si recuerdas, el tercer cuarto, el Aguas de Valencia acabó sin el bonus, que realmente es importante. Gancho sí. A derecha, señor Okach. Ahí está, Giri Okach. Esta leyenda sobre el parquet del plantío. Anotando. Pues es un puntito número 5. 5 puntitos para Giri Okach, que además pues bueno, pues tiene esa opción de tiro adicional. O hay 3 puntos para el Autocid, que le va a venir muy bien para coger un poquito de aire. No convirtió su adicional, no. 7-1-6-7, 4 arriba. Nunca tiró muy bien los tiros libres, Giri. Y iba mucho a la línea, lógicamente, ¿no?
O el cambio defensivo. Ves ahí, es Morris y lo Gripo cambian automáticamente en los bloqueos entre Lauton y Morley. Uy, mala defensa, Tony. Mala defensa, cómo se le ha ido. Ahora Jiménez para convertir su punto número 15. Es que Jorge es curioso, ¿eh? Tiene esa sensación de fragilidad, etcétera, pero tiene un cambio de ritmo y una velocidad. Cambio de ritmo que ha aplicado para canasta y penetrar. Es que yo creo, Isma Cantó, creo que está hablando y responsabilizando al hombre que defiende al bloqueador. Yo no sé cuál es la orientación y la consigna de Isma Cantó en las situaciones de bloqueos directos centrales o laterales, que es sutilmente diferente en los ángulos y en los espacios, pero la verdad es que creo que el error grave en ese último caso era Emiliano Morales, que era el que defendía al hombre que ha bloqueado al defensor de Tony. En este caso, Jorge Jiménez. Como anuncia la megafonía aquí en el planteo, su excelencia Tony Smith. Fantástico, completando esa jugada de tres puntos. 23 puntos ya para el base, el director de juego, el director de orquesta del Autocid Burgos. Fondo, defensa de zona 2-3 por parte del Autocid Burgos, ¿eh? Cuando sacan de fondo, pero este te mata si está inspirado. Sí. La mejor manera de romper una zona, ya se sabe. Y si concedes además opciones, pues mira, no ha aprovechado ahí la coyuntura Morales. Así que se mantienen esos 5 de ventaja. Y es Nuno el que se apoya a Anthony Smith. Se la juega Anthony Smith. Bueno, es lo que pasa, una vez es aciertas, otras no. Hombre, eso está claro. Hay un momento fundamental. Es curioso, yo, hombre, no estoy dentro de la cabeza de los jugadores, solo hablo por tantos años en el juego y además años en el juego interior. Yo creo que Emiliano Morales, como tantos hombres expertos, ¿sabes? Cuando cogen un rebote de ataque en áreas cercanas, están pensando en anotar más el tiro adicional, ¿sabes? Que es una producción de tres puntos, obvio, ¿no? Pero de cualquier forma, yo creo que es importante. Yo anoto. Y luego, oh, qué mala defensa y mala comunicación. Lauton se ha encontrado ahí a gusto para convertir de nuevos puntos. 74-71, Lauton, 12. Mala defensa puntos entre Logripo y Esmorís. Ninguna comunicación. Hoy día, si no hablas, si no comunicas. Pasos de Tony Smith. Ahora hay que saber jugar. Ahora hay que saber jugar. Ahora hay que saber jugar. Está tomando quizás demasiado la iniciativa Tony Smith ahí. Va a haber un cambio. De nuevo Matías Sandes. Por Logripo. ¿Te has dado cuenta qué diferente Logripo del primer cuarto y medio a Logripo después? No, además fíjate, está por debajo de. Ah, es que esa tercera falta fue determinante para su rendimiento. Está por debajo de su media anotadora, superior a los 17 puntos por partido, está con 11. Sí, sí, los que hizo los primeros minutos, te decía. Ahí juega, bueno, Aguas de Valencia. De nuevo. Bueno, ahí. Aquí metió dos de dos. Se resbaló uno, pero la verdad es que la selección de tiro por parte de Rafa Granollers no fue nada buena ahora. Pero es Morris despistado en defensa, Morris. Ahora hay jugadores veteranos en campo. Bueno, Matías Andes no lo es así en el Autocid Burgos, ¿no? Hay jugadores veteranos en el campo. Smith, el bloqueo ahí en el poste alto de Jiří Okáč. Sí, pero él va a jugar para doblar. Sí. Y para que, lo que pasa que Tony muy listo. Ya, ellos ahora sí que está Gandía en el bonus. Lo que pasa que las dos faltas del Autocid Burgos, mira, ¿sabes? Ahora ya hay a la línea de tiros libres. Ahora ya es la quinta, efectivamente. Quinta de equipo en este último cuarto y tiros desde la línea de personal para Tony Smith. Yo siempre he entendido que cuando un equipo contrario tiene el bonus, la posesión que tú tienes debes castigar. Por descontado, con un buen tiro, luego ya los porcentajes, pero si puedes provocar situaciones de ir a la línea de tiros libres, eso es fundamental. Y meterlos, ha convertido uno de dos. Mal porcentaje, y sobre todo para un jugador de su calidad. Bueno, 5 de 6, es su primer error en tiros libres. 75-71, quedan 5 minutos de partido. Nada decidido aquí. Dificultades para leer la zona, ¿eh? Pero mira qué buena ejecución. Eric Sánchez sobre el auto.
Dime los puntos del Lauton que pues parece mira, que no está. Sí, sí, pero. Y mira los porcentajes. 14 puntitos para Alexander Lauton. Con 5 de 9 de tiros de 2. Y un triple convertido de 3 intentados. De nuevo, ahora sí, el bloqueo de Jiri Okas para un tiro exterior. Más o menos como de Tony Smith. 78 puntos. El que se dispara es Tony Smith, 27. Claro, y Isma Cantó sigue molesto porque la acción del bloqueo, el bloqueador, qué rápido, qué explosividad. Qué bien, qué cambio de ritmo, qué bien lo ha hecho, cómo ha encontrado ahí el lugar para dejar esa bandeja Sánchez. Papaluengo, ¿disfrutas, hermano, allí en esa Huelva con ese jamón y esas gambas? Seguro, a mí me da que sí, Vamos a ver, 7-8-7-5, 3-4 minutos por jugar. 4 minutos momento de partido, de los menos grandes. Ya problemas ahora en el control para Morley. Rach Morley, 13 puntitos en la cuenta de Morley. Se levanta. ¿Has visto? Y anota Alexander Lauton, el australiano. Tiene una facilidad tremenda para armar el brazo. Tremendo. Tremendo. Y ya son, pues, estamos en los 16 puntos ya de Lauton, lo que le convierte en el máximo anotador de su equipo. Mire usted, me atrevo. 2 años ACB. A no ser que vaya a otro país, porque tiene mejores ofertas económicas o tenga otros proyectos. En 2 años, Matías Sandes, jugador del Tau. El Matías Sandes de esta tarde-noche, sin duda. Desde luego que tiene sus opciones. De nuevo Lauton, se la juega Alex Lauton. Ahora sin acierto. Lanzamiento exterior del australiano, 80-77, se mantienen los 3 de ventaja. Ahora es Pedro Nuno el que sube. Tony Smith, bloqueo de Okas, la saca fuera para el lanzamiento exterior. Des Morris, ahora sí convierte. Es un respiro para el Autocí, 5 puntitos. Este equipo pero que necesita. Van a hacer posesiones cortas, fíjate. Fíjate, Eric Sánchez, con qué determinación, qué cambio de ritmo. Mala defensa del 1-1. Ahí le gana la partida en uno. Además provoca esa acción de esa jugada de 3 puntos, el adicional. Desde la bandeja, Eric Sánchez, 8-2-7-9. Bueno, vuelve lo gripo para los momentos de la verdad. Se sienta el veterano Jiri Okas. 2-43. Puntito, jugada de 3 puntos que ha convertido Eric Sánchez, que alcanza ya los 10. Fíjate que final de partido vamos a volver a vivir, ¿eh? Ahí está, el máximo anotador, 27 puntos, tremendo. 5 de 7 en tiros de 2, además. Y 4 de 10 en triples, un 40% de efectividad, no está nada mal. El base, Tony Smith. No, pocos espacios, pocos ángulos. Y además posesión del balón para Aguas de Valencia, ¿no? Tony Smith, que a veces es lo que pasa, quiere asumir la responsabilidad tanto que bueno, pero ahí está, es Morris. Venga, que no pasa nada. Ahí hay un buen trabajo, ¿ves? Al contrario. Bueno, pega dulce, hay un buen trabajo de Emiliano Morales posicional. Una buena ayuda. Nuno. El portugués se sienta un ratito, 8 puntitos. Hombre, juega su producción. Juega el que está el año pasado aquí, Morales, de una gran confianza en él. Va a trabajar el aspecto defensivo sobre Jorge Jiménez, porque Ñete sabe que Jorge Jiménez tiene una enorme... Mira, que... Oh, pase. Lo que ha señalado, adiós a lo gripo. No ha habido camino al final, sino Diego Logripo, pues, que ha sido pues un visto y no visto. Pues va a ser tremendo esta decisión. Va a ser tremendo. Ha sido un visto y no visto. ¿Por qué no te habrás equivocado, Monsalve? ¿Por qué no habrás hablado con la tercera falta de Diego? Pues fíjate qué oportunidad tiene ahora para empatar el partido Emiliano Morales. ¿Qué pasa por la cabeza de los jugadores, señor Javier López? ¿Es tan importante o más que toda esta historia de zona, hombre a hombre, boss and one, triángulo y dos, transición, balance defensivo? El aspecto psicológico, la verdad, es realmente fundamental. Amigo.
Bueno, pues partido empatado. Emiliano Morales convirtió sus dos tiros libres, empate a 82. Entramos en los dos últimos minutos de partido. Es Morís. Bueno, flex. Ahí está Horton. Vamos, flex. Vamos a llegar a la pelota. Bloqueo directo después de un poste repetidor o el poste bajo. Mala defensa. Bueno, ahora con algún problema ese triple. Vamos a ver. No ha sido buena, pero bueno. El, no. El rebote. Pues el rebote largo había salido. Así. Te ha dicho lo de Matías Andes, has visto. Esa es su deuda. Cuando este muchacho tenga una más intensidad, él tenga la fe que, y sobre todo debe trabajar su tiro exterior. Para dar ese salto de calidad tiene que trabajar. Ahora pesa mucho más en el equipo que tiene 3 victorias solo y va último en la clasificación con el equipo que tiene 5. Victorias. Y que ha empatado el partido, que tiene posesión para y el factor tomar la iniciativa. Cuenta, y mira quién van a jugar. Un 2x2 para Ogel Atifine. Oh. Bueno, se la pitan a Esmorís. Dice que va a ganar el pantalón. El pantalón, ¿a ti qué te parece? Ah, se ha equivocado el árbitro. Se ha equivocado el árbitro. No sé. Aquí está, tenemos precisamente a Esmorís. No, es las imágenes, repetición. A nuestro podemos lado, ver, está, que podemos está ver la repetición, si, para sí. Que la gente va, que está en verlo, casa. Vamos a verlo. Que agarra donde se cae Morley y bueno, el brazo. Bueno. Un error muy grave, muy grave. Como lo fue la tercera falta personal de Logripo. Yo estoy en derecho a equivocarse, por supuesto. O sea que decisiones que esas decisiones han perjudicado a los mismos. Thatch Morley. 14 puntitos. Ahora 15 y 2 de ventaja para el Aguas de Valencia de Gandía. 1-20. Tony Smith. Hola para Esmorís, jugada personal de Esmorís, con qué valentía ha entrado, claro. Y con qué rabia. Él tiene esa versatilidad, puede jugar de fuera hacia adentro, su mano izquierda es, tiene ventaja clarísima, como hemos mencionado muchísimas veces. A mí me gusta la determinación con la que ha jugado, la seguridad, la personalidad que demuestra en campo. Hoy jugar con esa personalidad y esa determinación es importantísimo. Esmorís empata de nuevo el partido, 84. 7 puntos en la cuenta de Esmorís. Ahí está Jorge Jiménez. Entramos en el último minuto. El bloqueo de Lauton. Y hay falta personal. Aquí hay que hacer algo. Si te fijas, todo es en un lado del campo. A pesar de la enorme creatividad de los dos bases del Aguas de Valencia, Lauton y Morley juegan en un lado del campo. Está clarísimo. Ahí hay una situación que antes vimos y que se repite, es los cambios automáticos en ese bloqueo. Era la quinta, fíjate, de Sandes. La quinta de Matías Sandes. Pensad en ganar, no en los árbitros, en ganar. Primero rebote, atentos. Saca, está Diego. Está Pedro. Estás dentro, defiendes a Morley. Defiendes a Morley, al grande, al tres grandes. Atentos, estamos jugando esta situación. Pedro. Bloqueas. Subimos a bloqueo directo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bloqueo directo y luego te abres. Sony, para ti. ¿De acuerdo? Tú bloqueas a él y él sube y después al córner, ¿de acuerdo? Primero, lo más importante, olvidaros de los árbitros, exacto, bueno, pensar en ganar. Solo primero. Muy pocas palabras, brillantes, todo el mensaje está ahí. Y luego la estrategia de la posesión que tú tengas, después de avisar una responsabilidad de cerrar el rebote en tiro libre. Que sería un error gravísimo en caso de que Morley fallara, de permitir una posesión extra al Aguas de Valencia a Gandía. Y ponen uno para que haga ese movimiento de distracción y él, después de bloquear, abra el campo. Mira, bueno, con prisas. El primero ahí.
por prisas. Ahora no tienen tanta necesidad de jugar una acción de aunque no te morre y este tiro, por el reloj, aunque luego hablaríamos de parar la pelota. Convierte el segundo, uno arriba, 84-85. Último minuto, como saben, 50 segundos de partido. Mira, ves, ahora es Morís, bloquea, se abren los espacios. Ahora es Morís, tiene que anotar. Es Morís, con espacio. Ahí en el perímetro para convertir ese triple. Fíjate, está produciendo sus puntos es Morís, importantísimos en estos últimos instantes. Ya te digo, en San Sebastián ha estado con problemas físicos durante mucho tiempo. Cambios automáticos, mira ahora la diferencia. Cambio automático. ¡Qué Basto. Problemas, qué problemas tiene con esa defensa! Vamos a ver ese lanzamiento, rebote para el autocipurgos, Tony Smith, hay falta personal. Falta personal, algunos piden antideportiva, pero bueno, tiene que ser muy clara para que señale la Amigo, intencionalidad. Las urgencias, Hablábamos de Smorís, yo creo que el año pasado en Donosti hizo un trabajo importantísimo. Te repito, clave, no ha estado clave, bien de salud clave, hoy, momentos, hoy absolutamente. Mira los tiros de campo. Y ha habido momentos de errores defensivos, de falta de comunicación. Bueno, ahí mira. Está, amigo. Hay que meter dos, señor Smith. Dos de tres en triples. Dos de seis en tiros de dos. No es suficiente. Hay que meter canasta. Y que no se pare el reloj. Ahora va con Juanmi Morales. Tony Smith. Vamos a ver. Fíjate. No lo convierte, ese rebote. No, pisó. Parece la línea de fondo Horton. Ellos van a jugar a triple. Ahora, ¿qué hacen los entrenadores? Ahora sí que hay que escuchar a Añete Bohigas. Realización. Habría que escuchar a los dos. No tenemos esa posibilidad de riqueza. Bueno, vamos, mira, vamos con Bohigas. Mírame, look at me, please. Yo ya lo he obligado. Atento. Yo ya lo he olvidado. Estamos. 14 segundos. 14 segundos. Atentos. Aunque jueguen con pequeños, defendemos a pequeños. Dejamos pasar el tiempo. Cambiamos en todos los bloqueos directos, cambiamos. Y podemos, y hacemos falta. No quiero faltas en tiros de tres en estas situaciones. Dejemos que llega, atentos. Llegamos y falta. Quiero la bola, En el saque. Saca Pedro. Juanmi. Tony. Esmo en el centro, por si hay problema. Nos bloqueamos y buscamos. ¡Quiero la bola en Tony! Sí. ¿Es hermoso este juego, señor López, o no es hermoso este juego? Desde luego. Lo importante, el haber fallado un tiro libre. No quiero que haya falta en un tiro de tres. Es fundamental. Corremos, defendemos, cambios automáticos en todas las posiciones, no pequeños. Pone tres altos, los tiradores de tres puntos por parte del Aguas de Valencia a Gandía. Bueno, la artillería pesada. Y sacan de medio campo. Ahí hay que hacer foul. La artillería pesada para forzar la prórroga. Ahí, pues... Bueno, pasa que ha corrido muy poco tiempo. Cometió. Ellos harán lo mismo. Un par de segundos. Ahora será Bohigas que pida el tiempo muerto. Un par de Estoy segundos, seguro. Mira, y este es el tercer hombre por parte del Autocid que tiene que abandonar la cancha por faltas personales. Bueno, del Autocid Burgos y del partido. Por parte del Aguas de Valencia. Mira, ahí está el tiempo muerto. Dos segundos han transcurrido. Esos son los parciales. Y el global, esos tres de ventaja para el Fort Burgos. 88-85 con 11 segundos, 8 décimas por jugar. Ha crecido el partido, ¿verdad? Ha crecido. Una intensidad, matices. Una emotividad. Vamos a ver. Ahora aquí en el planteo. Vamos a ver los tiros libres. Los tiros libres, seguramente. Es posible que sea el factor determinante al final en un partido tan igualado. Estamos guapos y jóvenes. Estamos aquí, pues, mira, ahora mismo concluye el tiempo muerto. 11 segundos, 8 décimas. El tiempo que resta este partido. Tiros libres para el Aguas de Valencia. Si anota los dos, se coloca uno y bueno, pues ahí a ver qué. Pone dos bases en campo. Autocid.
dado la, como tú comentabas muy bien, lo de la quinta falta de Pedro Nuno. Y ahí tenemos a Zach Morley. Morley y tiros libres, 16 puntitos. Tú harías lo mismo, Zach Morley. Tú harías lo mismo, disturbar, claro, distraer. Ahí se lo recrimina Morales, pero vamos. Mira. En momentos. ¿Ahora qué hace? Tira y falta a meter uno y quedarse a número par. Ahora hay que verlo. Vamos a ver. Zach Morley, la línea de tiros libres. Mira, mira al Auton. Convierte el segundo a 2, 8, 8, 8, 6. Deberán hacer falta, pues enseguida. Mira, han transcurrido pues casi se otros dos segundos. A Tony, Sí, casi se les escapa. Aprovechando en este caso, rentabilizando su estatura. Yeah, man. Hey, bro. Aquí tenemos precisamente a Tony. A Tony Smith que nos. Coach, no puedo fallar, me dice. Una sonrisa así aquí. Lo conocemos desde, vamos, tantos años. Esto es la edad, usted no la tiene, señor López. Hombre, hombre, no. ¡Hombre! Bueno, vamos a ver, Tony Smith. Hey. Dentro del primero. Protagonista, ¿verdad? Al final, con virtudes, defectos, momentos. Protagonista, detalles bueno, buenos del Auton, detalles buenos de Morley, de Jorge Jiménez, de Manzano, de Granollers. Puntual, continuidad. Un brillante Lo Grippo. Y un brillante Matías Sanders, pero Tony Smith ha asumido la responsabilidad del liderato. 90-86-4 arriba el Autocid Burgos. Bueno, y recordemos, 30 puntos ya para Tony Smith, 30 puntos con unas series muy interesantes. 5 de 7 en tiros de 2. Si usted me permite. 8 de 10 en tiros libres y 4 de 10 en triples. 40% no bueno, está nada mal. Hombre, no está mal. 40%, bueno. Ah, bueno, por respeto, porque es el protagonista, y aprovecho la guía marca, que como sabes han hecho un trabajo extraordinario con todas las competiciones de la federación. LEP 1, LEP 2, Liga Femenina Primera, Liga Femenina Segunda y EVA. El señor Tony Smith, 36 años, nace en Norfolk, una ciudad de una tradición en el baloncesto en el estado de Virginia extraordinario. Miren ustedes, ha jugado en la Universidad de Norfolk, en Playfair, que es un colegio de un gran prestigio de Junior College. Ha jugado en Hannover, en Alemania. Ha jugado en Turquía. Ha jugado en Alemania, ha jugado en Orense, ha jugado en Huesca, ha jugado en el Carabobos de Venezuela, donde fue campeón durante varios años, en ligas mucho más cortas. Subió a la CB en el Murcia, ha jugado en Alicante, en Francia, en Gabelins, ha jugado en Brasil con mi entrañable José Vargas, ha jugado en Guadalajara y ha jugado en el Espartanos de Venezuela. Y aquí, en Burgos, tercer año. Bueno, bueno, vaya triple. Triple, vaya triple. No podían haber hecho esa falta. Ahora la falta rápida, lo más rápida posible, que ha cometido ahí Manzano, Héctor Manzano. Ese triple, 90-89, yo, a pesar de 4 arriba, yo vuelvo a hacer falta con más razón. Yo no permito ese triple. 5 segundos, 3 décimas. Amigo. Ahora, pues fíjate, es Morís ahí en la línea de tiros libres, con la presión de tener que convertir. Es que aunque meta los dos... No, ¿te das cuenta? Es el error de ese triple. Yo hubiera hecho falta y que vayan otra vez a la línea. Mira, y falla. Mira. Momentos tensos, complicados, decisivos. En este final de partido emocionante. Lucha el los equipo tiros libres, castellano por los tiros de tres. Su cuarta victoria. Bueno. Ahora, ¿qué haces? Morís, su punto número 11. Ahora, ¿qué haces? Pues la pierden. Pues la pierden. La han perdido. La han perdido. ¿De qué manera? Bueno, a un segundo le da opciones de tiros libres. A Isma Cantó se le ha quedado una cara como diciendo, bueno, esto qué es lo que... esto no era lo previsto. No, no. Esto no era lo previsto, ni mucho menos. Amigo, pérdidas de balón. Mira, pérdidas de balón. Vamos a echar un vistazo a las pérdidas de balón. Pues fíjate, ha perdido el doble el Autocid Burgos. 14 pérdidas de balón, la mitad del Aguas de Valencia. Por eso te decía que el Aguas de Valencia, para romperle un partido, amigo, es un gran equipo. Juegan como equipo, hay jugadores con mayor protagonismo, es obvio, pero la verdad es que...
Vamos a ver que esto acaba con la cuarta victoria, con la cuarta victoria del Autotip for Burgos en la fase regular de esta temporada 2006-2007 de la Decolep, de la Liga Española de Baloncesto. Cuarta victoria, 93-89. 93-89 sobre el Aguas de Valencia de Gandía. Por tanto, pues bueno, no se va de ahí de esas posiciones abajo, pero consigue su cuarto triunfo. Importante. Sí. Recuerden, sigan queriendo este juego, sean felices. Tony Smith, nombre con mayúsculas en el partido de tanta igualdad esta noche en el plantío de Burgos. 30 puntazos, ni más ni menos. Bueno, pues esto ha sido todo desde el plantío. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes aquí en La Lefa, hasta la próxima jornada. Hasta entonces, un saludo, buenas noches. Séanme felices.